Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Desde los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional en la ciudad de Bogotá, le damos la bienvenida a una emisión más de su programa Voces del Senado. Soy Luz Elena Salgado Muñoz y hoy nos acompaña en cabina nuestra colega Carolina Pinto. Gracias, Luz Elena. Y así es, queridos oyentes. Hoy, sábado 19 de enero del año 2019, les contaremos cómo se deben preparar los padres de familia para el inicio de un nuevo año lectivo. ¿Qué opinan los senadores de la República respecto al tema? ¿Sí existe presupuesto para la educación en Colombia? ¿Cuáles son los proyectos del legislativo para mejorar el modelo educativo en el país? Los micrófonos de Voces del Senado salieron a la calle y los oyentes preguntaron a los senadores. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tovar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rajín. El programa Serpilo Paga, que beneficia a 40.000 estudiantes, ¿tendrá financiamiento en los 4 años de gobierno del presidente Iván Duque? El senador vallecaucano John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libre, en diálogo con los periodistas de Voces del Senado, dijo que es la primera vez que en Colombia el presupuesto para la educación aumentó en un 34%, elevando la cifra a 41.3 billones de pesos. Para la vigencia de los 4 años de gobierno, incluido en el presupuesto nacional, cifra que no se había logrado en los últimos 30 años para el sector. Nunca había una cifra tan significativa en ningún rubro, en ningún presupuesto. Crece 10 veces la inflación de un país. Eso fue lo que hizo el gobierno del presidente Iván Duque en el presupuesto del 2019. Obviamente, el compromiso que él ha adquirido de que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas de Colombia crezca al 3.5% sobre la base del 2019, 2020, 2021 y el 4.5% para el 2020 a valor presente neto, esos incrementos hacen que la inversión de esos 4 años del presidente Duque sea la más alta inversión de los últimos 30, 40 años en educación. Y la aprobación de los 2 billones de pesos a través del plan bienal de regalías, que incluye obviamente el auspicio del Estado colombiano a través de regalías para lo que significan los doctorados, la infraestructura educativa, las instalaciones de las universidades y ciencia y tecnología, nos hace ver que como nunca antes, ni siquiera un plan de regalías había llegado semejante inversión a más de 500 mil millones de pesos y aquí se va a cuadruplicar. Yo diría que es importante tener esto en cuenta porque me parece a mí muy injusto que 9-10 protestas de estudiantes se han dado en el marco de esos primeros 120 días cuando nunca se le hizo semejante manifestación en el tiempo y el periodo del presidente Santos cuando no tuvo esas decisiones de fondo con la universidad pública. Y me temo, y a reflexión de todos, de que sea un tema más de fondo político, donde Juan Manuel Santos, todos recordemos, le salvó la vida política al señor Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, y obviamente vía esa alianza pues no hubo el ruido para el presidente Santos por parte de ese sector de la política populista del país. Es por esa razón que nosotros consideramos importante la reflexión, porque no puede ser como el anuncio de algunos senadores aprovechando esa coyuntura populista anunciar que van a incendiar el país a punta de marchas y de protestas los próximos 4 años. Me parece absolutamente irresponsable y hay que reconocer que el gobierno se demoró mucho en atender a los jóvenes que estaban con esas inquietudes, estas conformidades. Y también un llamado de parte de nosotros como senadores al gobierno nacional para que mucho más rápido atiendan las inquietudes de la ciudadanía y evitemos desgastes innecesarios que vía diálogo se pueden resolver. Diálogo constructivo, diálogo técnico, diálogo profundo. Importantísimo, y las propuestas de Colombia Justa Libre es que obviamente el momento que ustedes me indiquen, me gustaría compartirlo obviamente con toda la audiencia. El congresista Yomilto Rodríguez dio un parte de tranquilidad a los estudiantes que están amparados con el programa Serpilo Paga. De 40.000 beneficiados pasarán a 80.000 los favorecidos por el gobierno del presidente Iván Duque, pero esta vez bajo el nombre Plan de Excelencia, que lo manejarán las universidades públicas.
El plan de excelencia del presidente Iván Duque, compartido y socializado por la ministra de Educación, María Victoria Angulo, nos habla de ese plan de excelencia fundamentado en privilegiar obviamente el acceso a la universidad pública. Sobre esos valores que corresponden aproximadamente al 40-50% de lo que hoy se asigna a una matrícula de universidad privada en Serpi lo paga. Da la oportunidad para que la universidad privada, si en verdad tiene compromiso con la educación, porque es que el compromiso tiene que costarle a uno también, ¿en qué proporción realmente va a ayudar al estudiante a través de unas becas complementarias? Y también le da oportunidad a la empresa privada de acompañar esos procesos educativos con descuento directo a su declaración de renta. De tal manera que, obviamente, si usted hace una matemática rápida, al reducir a prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad, este valor de empoderamiento ciudadano, pues le da la capacidad mínimo de, en principio, de duplicar lo que anteriormente se daba a través de Serpi lo paga, respetando, y quiero ser claro con eso, respetando obviamente lo que inicialmente ya los estudiantes, los primeros 40.000 estudiantes asumieron como Serpi lo paga, lo cual hay una garantía para ellos hasta culminar su proceso universitario. Ahora, 40.000 en la primera envión, digámoslo así, de Serpi lo paga. Ya en lo del presidente Duque arranca con 80.000, porque obviamente eso se duplicó. En el Congreso de la República estamos comprometidos con la inclusión. Nuestro objetivo es facilitar la atención a las personas sordas, resultado de la alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC, y la Federación Nacional de Sordos, FENASCO. El Congreso de la República cuenta con el servicio de interpretación en línea CIEL para las personas sordas interesadas en consultar sobre los proyectos de ley, las leyes y el funcionamiento del Congreso. También pueden contactarnos a través de relevo de llamadas solicitando comunicación al número 382-2302 en la ciudad de Bogotá, en horario de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Aquí estamos construyendo un país sin barreras de comunicación. Para el estudiante Waldiri Achuri de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, UNES, que une a 61 instituciones de educación superior, públicas y privadas, el programa Serpi lo paga es un reencauche que retomará Generación E, que es la nueva apuesta del presidente de los colombianos, Iván Duque, para beneficiar a más estudiantes. El programa Serpi lo paga, nos vende la idea de que se acaba, pero realmente viene en el reencauche de Generación E, y es todavía más lesivo. Realmente ha afectado tanto la educación superior en el sentido económico que no ha solventado el debate real de la cobertura, cuando esos dineros debieron haberse destinado para las universidades públicas, que son las que en fin y en última están recibiendo a la mayoría de estudiantes. No podemos seguir obligando a los estudiantes a irse a universidades privadas que no pueden pagar y no pueden costear. ¿Estás de acuerdo que el gobierno lo haya reestructurado? No. ¿No estás de acuerdo? Generación E simplemente cierra bastante. Pero le van a dar entrada a la universidad pública. Claro, pero eso es una forma de manipulación también mediática, porque es que se basa en tres niveles. Si fuera directo a la educación pública, yo diría, pues está perfecto, pero realmente solamente está dirigido a tres niveles. Y esos tres niveles juegan muy sucio en el sentido del análisis, porque nos están dando una lectura política en el sentido de que es una construcción de meramente de la privatización de la educación y de verla como una mercancía, cuando la educación debería ser un bien fundamental. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Para el senador vallecaucano José Ritter López del Partido de la U, la educación en Colombia necesita una reestructuración general, ya que el modelo en el país fracasó. Al tiempo que se mostró de acuerdo con las protestas sociales que alumnos, padres de familia, trabajadores de las instituciones educativas y estudiantes de universidades públicas hicieron el año anterior para exigir más recursos económicos. Las universidades públicas es una urgencia del país de cara a las nuevas generaciones. Tenga la universidad pública una gratuidad y que tenga además un recurso fuerte para poder hacer de este país un país de verdadera inclusión y de un desarrollo importante a corto plazo. La única manera de desarrollarnos es a través de la educación, de manera que respaldo esas movilizaciones. Me da tristeza de verdad que el presidente, habiendo tenido tanto tiempo de hacerlo, no se haya sentado con los estudiantes. Yo creo que se ha perdido un tiempo maravilloso, y a mi manera de
ver si lo hubiera hecho con anterioridad, ya esos paros habían cesado porque se había llegado a un acuerdo. Esperamos pues que el gobierno entienda que hay que recortar de otros fuentes, de otros ministerios, de otros programas, y darle más recursos a la educación, y que hay que buscar también de igual manera y paralelamente otros recursos para ese mismo fin. Senador, pero el 42% de la población estudiantil en secundaria deserta de las universidades, podríamos decir que el problema no es económico. También, yo digo que la reestructuración de la educación es global. El modelo educativo de Colombia fracasó hace mucho tiempo. Están las estadísticas, y así lo dice, hay que reestructurar el modelo educativo, pasa por la calidad educativa, por los docentes, por los salarios, por la deserción, que ya allí tenemos que analizar es no solamente, como usted lo dice, lo económico, sino lo social. ¿Qué desertan los jóvenes hoy la primaria y el bachillerato? Voces del Senado. Una nueva imagen, un nuevo concepto. Más dinámico, más noticias. Ahora que Juan Felipe, el principal problema del Congreso de la... Más colombianos, ustedes son los protagonistas. Control político del Senado, www.senado. NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Para el Ministerio de Educación, el reto para los 4 años es consolidar un sistema educativo cuyo propósito es generar, fundamentar y tener en el centro del escenario a las niñas, niños y jóvenes, garantizando sus derechos. Así lo manifestó la ministra de Educación, María Victoria Angulo. En el centro del escenario, garantizando derechos, condiciones para un desarrollo integral, no solo a través del servicio educativo, sino potenciando la articulación con muchas carteras que hoy están aquí citadas y que nos permiten coayudar y garantizar el cumplimiento de los derechos. Esto implica que el reto que tenemos los próximos años es no solamente pues avanzar en la calidad del sistema educativo, obviamente, sino en un sistema educativo en torno a la comprensión de la persona como un todo, en su integralidad, donde no estamos comparando dependiendo de atributos individuales, ni del entorno familiar, ni de su contexto socioeconómico o cultural. Es imperativo entonces un reconocimiento a esa diferencia, una integración de esa diferencia a los procesos educativos, donde estas diferencias no marquen unas barreras de acceso, no marquen unas barreras al abuso, no marquen unas barreras al no reconocimiento de los derechos. Una educación de calidad no puede limitarse solo al seguimiento y medición de aprendizajes, sino también debe considerarse e integrar el acompañamiento a un desarrollo individual y a un reconocimiento y dignificación de la mujer en todo este escenario y en el escenario de desarrollo de país. A su vez, en todo este marco y en este propósito que nos debe acompañar a todos los sectores, no importando cuál sea la corriente de pensamiento, y por eso pues celebra uno ver acá todas las representantes, las senadoras de las distintas corrientes políticas centradas en una obsesión de país que debe ser la inclusión, la política de educación inclusiva. Y en este marco pues centro la intervención, una educación pertinente que entienda la diferencia como un valor y la educación como un derecho, que apueste a una construcción de una sociedad más tolerante, más justa, más equitativa. Y eso implica un proceso que ya les iré contando en la presentación, no solamente de normas, como mencionaba la doctora Aida, sino de cambios de imaginarios, de protocolos claros de articulación y de reconocimiento. Asimismo, la jefe de la cartera, María Victoria Angulo, dijo que en el plan de desarrollo quedaron integrados 3 ejes. ¿Cuáles son, señora ministra? Este tema no tiene solo como una bandera que todos compartimos, sino como una realización que vamos a integrar al plan de desarrollo. La vamos a integrar en 3 ejes. El primero de ellos, como lo mencioné anteriormente, el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales de los estudiantes y educadores, el fortalecimiento de la participación de las familias. Siempre que hablo de las familias, hablo de varias experiencias que se han desarrollado en América Latina, donde la integración de la familia no va solamente en un tema académico o de retroalimentación de lo que es la base del proceso en aula, sino tiene que ver con el uso de espacios compartidos, con principios de integridad, con espacios de inspiración, con uso de tiempo libre, con cómo desarrollar este espacio sociocultural que complementa tanto el espacio educativo y que lleva también al cambio de
imaginarios de lo que es la mujer en esta sociedad, de lo que anhelamos ser, de la dignificación que desde el espacio familiar se le da a las niñas y a los jóvenes. Y finalmente, con nuestra ley de convivencia escolar, el fortalecimiento a todo el sistema de alertas, protocolos, mecanismos que hacen que en el día a día de la escuela podamos contribuir a hacer alertas tempranas, a empoderar y a tener mecanismos que conduzcan al mayor reconocimiento, posicionamiento, cuidado, dignificación de las niñas y las jóvenes del sistema educativo. Reduce, reutiliza, recicla y recupera tu basura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Senado de la República, estamos comprometidos. Seguimos tomándole el pulso a los oyentes. Los periodistas de Voces del Senado salieron a la calle y los transeúntes respondieron con un interrogante a los senadores. ¿Qué le preguntaría sobre educación? Que si él conoce la educación pública, que si de pronto tiene conocimiento cómo es el sistema educativo con los niños que estudian en un colegio público. Yo le preguntaría qué ha pensado, qué propuestas ha pensado para mejorar la crisis educativa que está presentando ahorita Colombia y qué proyectos tienen pensado en este momento. Que si él se pondría en los zapatos de los estudiantes de ahorita, que la educación acá es demasiado privatizada. Pues que porque no hay tantos recursos en la educación. Aquí en Voces del Senado los congresistas responden. El senador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa Libre contesta. Todos con ese primer envión de ser pilopaga, pero obviamente la gran beneficiada fue la universidad privada. Así que esta moderación, estos matices que toma la política pública en la educación, donde esos nuevos cupos se prioriza la universidad pública, le da una línea muy interesante de mayor cobertura en lo que significa el presupuesto de la nación a mayor cantidad de personas. Nosotros como Colombia Justa Libres hemos tenido una serie de iniciativas, y ustedes me indicarán cuándo las puedo compartir, que va a generar de fondo una solución no solamente para 80.000 estudiantes, sino para los 400.000 estudiantes que se quedan por fuera del sistema educativo colombiano a nivel superior. El senador del partido Cambio Radical, Fabián Castillo, dijo que la preocupación por la falta de recursos para el sector educativo inquieta al legislativo, por lo que la bancada prepara un proyecto de ley que busca aliviar la carga económica de las universidades. Compartimos la preocupación de todos los colombianos. Hemos sido críticos en cuanto a los temas de educación, no solamente al inicio de este gobierno, sino finalizando el cuatrienio pasado. Vimos con mucha satisfacción cuando el gobierno manifestó que incrementaba el presupuesto del sector educativo. Necesitamos que esas buenas intenciones sean materializadas, que reiniciemos el periodo de las universidades y de los colegios una vez iniciado el año, y también pedimos un poco de cordura y de mesura a los estudiantes y a los que los representan para poder llegar a una gran conciliación. Hoy desde el Congreso de la República tenemos un compromiso real con el país y con el sector educativo, no solo por los estudiantes, sino por todos los trabajadores del sector, y lo que esperamos es poder llegar a un gran consenso para que los damnificados, que son hoy los estudiantes, no sigan sometidos a aplazamiento del inicio del periodo escolar. La bancada Cambio Radical está trabajando un proyecto que vamos a radicar a principio de año en cuanto a los temas educativos, no solo en educación secundaria, sino superior y especialidades. El 42% de los estudiantes desertan de la universidad pública, o sea que el problema no sería de recursos. No, tenemos que darle incentivos reales, porque muchos de ellos desertan porque no tienen cómo mantenerse en las ciudades, en las regiones. Recuerda que Colombia es un país de muchísimos habitantes que están en zonas de difícil acceso y muy dispersos, y le queda realmente difícil con la economía que manejan las regiones estar en algunas ciudades. Yo creo que hay que fortalecer y descentralizar las universidades de Colombia, darle la oportunidad en las regiones que tengan sedes por fuera de las capitales y en las regiones apartadas, pero que puedan ser de fácil confluencia para todos los estudiantes, pero eso necesita unos recursos importantes. Así que estamos trabajando en eso, estamos trabajando no solo viendo la educación como una necesidad, sino como un derecho fundamental de todos los colombianos y buscando formas de financiación para ello. Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @senadogovco. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas.
Pero usted, señor padre de familia, que nos sintoniza a esta hora por las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, ¿ha preparado a su hijo para la transición hacia sus nuevas tareas educativas? El médico y senador Juan Luis Castro Córdoba del partido Alianza Verde lo orienta. Bueno, yo creo que lo más importante en cualquier transición que tenga un niño o un adolescente o una persona que esté entrando en la adultez, pues es el apoyo familiar. Eso entendido desde la familia, el poder, el individuo, lo acompaña en todo el proceso de transición hacia su nueva escuela, su nuevo año escolar, sus nuevas tareas estudiantiles, y que pues le den la certeza y la seguridad de que van a estar en ese momento, a través de ese proceso, acompañándolos y dándoles el apoyo necesario para que puedan ser exitosos en él. ¿Cómo evitar, por ejemplo, habla del 42% de las cifras que desertan de las instituciones educativas? Bueno, yo diría, dependiendo de lo que uno mire, si son en primaria o en secundaria, que es donde más se presenta deserción escolar, y en la universidad, pues ahí hay varios factores, ¿no? Hay factores económicos, hay desintegración familiar, una serie de situaciones que son las que en últimas determinan que haya tanta deserción. En las universidades, más que todo, es la falta de apoyo económico. Entonces yo creo que en ese orden de ideas, pues es una pandemia que hay en el país, por la falta de recursos, la falta de oportunidades que tienen en el tema universitario los estudiantes y los padres de familia para apoyar a sus hijos. Yo creo que eso, pues, en la medida en que generen condiciones más adecuadas para que la gente pueda estudiar de manera digna y sin verse a gatas para cumplir con los compromisos económicos, pues no va a haber tanta deserción. Y en el tema de bachillerato, yo creo que la desintegración familiar y también a veces el tema económico, y en eso pues es supremamente importante el acompañamiento de la familia, ¿no? Y de nuevo, pues, la asistencia que le pueda dar el gobierno, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a todo este tipo de personas que de pronto estén presentando dificultades y que no le permitan a los estudiantes, pues, terminar su educación. Senador, usted, desde el punto de vista de su profesión como psicólogo, esto del matoneo y todo esto que se está dando hoy en día en los colegios, ¿cómo atacarlo? ¿Habría que implantar alguna cátedra? ¿Cómo hacerlo? Bueno, la educación es lo más importante que hay que hacer en la casa y en las instituciones educativas. El bullying es una enfermedad de la víctima y del victimario. De la víctima porque, pues, sometida a un trato inhumano, y el victimario porque probablemente él también fue víctima de eso y lo repiten los demás. Entonces la educación es fundamental. Es fundamental en las instituciones educativas a los padres de familia para que no dejen que sus hijos sean victimarios, o para que los víctimas quejen y hablen con las autoridades competentes en los casos donde haya que hacerlo. Voces del Senado. Queremos cerrar este especial de educación con el congresista John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa Libre, quien afirmó que su bancada presentará una propuesta de ley para fortalecer la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nosotros estamos en un proceso de un proyecto de ley que está haciendo su curso en el Congreso de la República, que es la reforma a la ley 30, en lo que significa los artículos 84 y 86 sobre financiamiento de la universidad como tal, en la necesidad de garantizarnos no solamente la financiación para la estructura de la universidad, sino para el acceso de estudio al estudiante. Y eso implicará obviamente unas garantías reales a través de esa ley estatutaria, que es la que está en todo ese recorrido en el Congreso, su proceso como tal de votación, etcétera, de garantizar que la educación no es simplemente un cuento, sino que realmente se establece estatutariamente como un derecho fundamental de los colombianos. Pero atención con esto, nuestra línea va enfocada a la población vulnerable del país, con todo el cariño y con todo el respeto, y sabiendo que tiene un estudiante el derecho a manifestarse, y más cuando no es atendido de manera pronta y respetuosa. Pero yendo más allá de eso, muchos de los que marcharon yo los veía tan saludables, les quiero contar. En el caso mío, yo hice mi proceso universitario arrancando en estrato menos 2, en mi barrio no había ni agua, ni luz, ni la energía eléctrica, por ejemplo. Dios ya me perdonó ese pecado. Nos agarrábamos de los postes de energía, a lo pirata, como dice uno, y el agüita lo cogíamos en la zona de la era de Cali, del río, del nacimiento del río, traíamos el agua. Todo es pavimentado, el medio de transporte era pésimo, de tal manera que nosotros, en el caso mío, a mí me enseñaron desde muy chiquito que yo pagaba lo mío, y que no tenía por qué andar resentido con nadie en mi vida, ni andando protestándole a nadie, sino trabajar. Y yo sí le pido a la juventud, ojo, que cuando uno trabaja es que uno de su vida se dignifica. Me tocó estudiar de noche, trabajar de día, y a veces hay que tener mucha conciencia de eso. No salimos adelante pidiendo que el Estado me dé todo, salimos adelante cuando tenemos claridad de que así como hay derechos, también hay deberes. Y hoy en día en Colombia todo el mundo pide derecho.
derechos. Pero cada vez que alguien pide derechos, hay que ser consciente que el derecho tiene un costo. Y como tiene un costo, el deber de pagarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Los estados sociales de derecho tienen que permitir la formación del ciudadano, el empoderamiento ciudadano, una ciudadanía responsable, solidaria, una ciudadanía que se compromete a ser solución y no problema para una nación. Yo dejo esos elementos de reflexión, más que debate, de reflexión. Aquí todo el mundo pasa debatiendo, pero muy poca gente reflexiona. Y uno en la vida, más que debatir, tiene que reflexionar para ver verdaderos cambios de fondo. Finalmente, el congresista dijo que donó la primera sala virtual a la población guayú en el departamento de La Guajira para beneficiar a 700 niños de la comunidad indígena de la institución etnoeducativa La Paz. Así fue como cumplió su promesa de donar el 33% de su salario e invitó a los demás colegas a seguir su ejemplo. Para nosotros es importante enfocarnos, nosotros venimos en una agenda obviamente donde la educación debe integrar toda una serie de elementos. Estuvimos finalizando el año 2018 en el corregimiento de La Paz, la ciudad de Manaure, en La Guajira. Yo hice un compromiso con Dios y con mi país, que el 33% de mi ingreso neto iba a ser dedicado a los niños y los jóvenes de La Guajira, de la comunidad guayú. Y finalizando el año tuvimos la oportunidad de evaluar diferentes instituciones de esa zona y encontramos una institución educativa, etnoeducativa rural, llamada La Paz. Y hablando con su directora, nos decía que un niño guayú no tiene acceso ni siquiera a la tecnología, nunca han visto un computador. Y tuvimos la oportunidad de inaugurar la primera sala virtual en la comunidad guayú de Colombia. Eso fue un logro muy importante. Primera sala virtual, que esa es la noticia. La primera sala virtual de la comunidad guayú en Colombia, la doné con todo gusto el senador Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, cumpliendo mi promesa y sabiendo que de esa manera podemos inspirar para que otros lo hagan. Muchas veces dicen, no, pero que tu mano no diga lo que diga la mano izquierda. Yo sí paso, yo sé que cuál es el contexto de eso, y el contexto no es eso. Es que así como la gente a veces se queja de lo malo, uno tiene que dar ejemplo e inspirar a otros. Y yo invito a todos mis compañeros senadores, congresistas, la gente de gobierno, a los empresarios, a que nos volquemos a La Guajira con determinación. Traemos por la seguridad alimentaria y nutricional. Nosotros presentaremos un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. Estamos con el senador Juan Luis Castro juntos en un proyecto que estamos presentando a inicio de marzo de seguridad alimentaria y nutricional, donde los niños no solamente reciben un PAE, tres galletas y dos gaseosas o dos juguitos, sino que reciban realmente lo que su cuerpito y en su edad necesitan para nutrirse y desarrollarse, pero especialmente mirando esas comunidades tan desprovistas como es La Guajira y como es el Chocó, solamente para anotar una de las dos más pobres en pobreza multidimensional en Colombia. Voces del Senado. Recuerda, debes usar menos papel y más tu conciencia ecológica. Senado de la República, estamos comprometidos. La invitación es para que nos sintonicen mañana domingo 20 de enero a partir de las 7:30 a.m. Asimismo, visitar nuestra página web www.senado.gob.co. Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 de la noche. No olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal YouTube Senado Colombia. Y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gob.co. Me gustan los estudiantes. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.